Bueno, hemos salido de Valverde y sigue empedrado, no era solo esa ciudad. Tiene pinta de un puertecillo adoquinado entero. No es tan malo como el de Rascafría, pero vamos, la primera vez que voy a subir una cuesta arriba, desactiva adoquina. Uf, la verdad es que muy bonito esto. Tras los montes. Ya Piedras Salgadas, pone de aguiar por un robledal, la hostia, qué bonito. Primera bajada igual, porque bueno, las bajadas anteriores han sido por nacionales. Bueno, acabo de llegar, creo, donde se junta la mediana y la larga del lunes. Tengo aquí a tres miembros franceses, por supuesto, que es como el 90% del censo electoral de esta prueba o esta concentración. Y nada, van todos con eléctrica. Este año se ha notado mucha más gente con eléctrica de los jubilados franceses que el año pasado. Y las viñas. Redondelo estamos. Sabroso de Aguiar, una parroquia, una freguesía de Vilapouca. Y encima, antes de llegar a Vilapouca, casi 600 metros sobre el nivel del mar, 1560 metros de desnivel acumulado, y seguimos. Vía Verde o Gabriel Viti, o como queráis llamarlo, antigua línea de ferrocarril que iba de Chávez hasta Villarreal, que era la capital de la región. Esta parte de aquí está asfaltada. En el municipio de Vilapouca de Aguiar la tienen asfaltada. Por ejemplo, en el municipio anterior, en el de Chávez, no la tienen asfaltada, ¿vale? Entonces, este es un lujo. O sea, en otro lado está muy bien, está un camino de arena bien pisado, pero pues te encuentras algún charco, te encuentras algunas hierbas en medio de como de dos rodadas, y bueno, y allá al fondo vemos a gente. La ruta de hoy termina aquí porque estamos llegando a una estación de Pedras Salgadas, pedanía también, freguesía de Vilapouca de Aguiar. Y aquí hay una estación muy 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 bonita. Estoy alojado al lado y bueno, la oficina de turismo la tienen aquí dentro de la estación. Está muy bien. ¡Upa! Toma ya. Menos mal que monto montando. Si no, este final, ¡buah! Aquí está la estación de Pedras Salgadas. Magnífico, ¿eh? Los baños de los hombres, detrás de los de las mujeres. Y aquí termino la ruta. Seguimos mañana.
estoy saliendo de Piedras Salgadas. Son las 9:15 y nada, me dirijo hacia la capital del municipio porque hoy hay fiestas igual que todas las noches. Y bueno, he contactado con el amigo Ramón Asturiano y voy para allá para quedar con él y tomarme algo. Ya ves que está anocheciendo hora local, ¿vale? En Madrid serían las 10:15 ya, y bueno, hay más luz, evidentemente, porque estamos más al oeste. Y nada, luego me tocará volver de noche. Llevo luces, llevo reflectantes, llevo chaleco. Así que nada puede pasar. Y todo esto asfaltado, sin coches, perfecto. Por la vía verde del río Gorgo. Estamos acercando al apeadero de Nucedo. Me imagino que otra pedanía de Vilapouca. Y está la antigua parada de Vilapouca de Aviar. Esta es la estación antigua. Están de fiestas, vamos para allá. Tipiquísimo, empedrado, adoquinado en las calles de Portugal, sobre todo en las zonas de los cascos antiguos. Bueno, estoy saliendo de Vilapouca. Aquí está, aunque no se vea muy bien, el parking donde duermen. Es un estadio de fútbol donde aparcan parte de las autocaravanas, ¿vale? No todas, hay como 4 o 5 sitios donde pueden dormir. Y bueno, estoy tirando por el carril bici vía verde hacia Vilapouca. Y es que es increíble porque, aparte de ser una vía verde asfaltada, es que tiene iluminación. Le han puesto farolas. Es como la... como el carril bici del Anillo Verde de Madrid. Pero fíjate, aquí en un pueblo del norte de Portugal, está iluminado. O sea, es la caña, es lo que todo el mundo de un ciclista quisiera tener en su pueblo, tío. O sea, es muy bueno. Venga, son las 11 pasadas, seguimos. Martes 2 de julio, me estoy dirigiendo hacia Vilapouca de Aguiar para tomar la salida junto con Ramón, porque hoy empieza allí la ruta, sentido no pasa por donde me alojo yo. Entonces hoy tengo 7 kilómetros extra a la ida, 7 kilómetros extra a la vuelta. Y nada, fijaros el contraste de ayer. Ayer crepúsculo y nocturnidad. Hoy ya ha amanecido hace un rato. Son las 8:20 más o menos. Seguimos. Las cosas que más me gustan de una vía verde, cuando vas entre rocas, paredes de roca, es que claramente es una vía verde. Fue utilizada por el tren porque lo excavaron para eso. Aquí hay gente que tira mucho, a pesar de estar jubilados. Por aquí viene el amigo Ramón. Aquí una grupeta está esperando a los suyos. Mucha gente, franceses todos. Ahí va Ramón con su triciclo. Estamos yendo por una zona que todavía es ida y vuelta, tramo de ida y vuelta por el mismo sitio, pero bueno, dentro de poco toca la bifurcación.
etapa. Bueno, estamos a 264 sobre el nivel del mar, bordeando el río Támega. Hemos tenido una bajada muy larga, hemos pasado una presa del río y aquí ya tenemos a Ramón y a otros participantes. Jesús. Ahora por estas bicicletas modernas, ¿eh? ¿Dónde estaría yo ahora? Ramón viene detrás. ¿Te falta tomar el vídeo de Pueblo Nuevo? Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Te lo mandas el vídeo? Sí. Y ahí viene Castro. Estamos subiendo ya desde el río Támega para arriba. Ay. Castro, muy bien. Oye, ¿y dónde está? ¿Dónde está Jesús? A parramear. No, subí a buf. Creo que aquí se separa la corta de la media. Sí. O sea, la mediana de la... Et t'iras même pas manger, cuit. Je vais me coucher aussitôt. Aquí lo tienes. Venga, vamos. Oui, oui, oui. Estamos kilómetro 81 de la ruta, 1729 de nivel acumulado, 967 metros de altura sobre el nivel del mar y estamos ya, creo que terminando de ascender, ya no nos queda mucho más, llegaremos a 1000, 1000 y poco y luego ya bajar, básicamente. Durante este valle, ¿eh? Uah, ¿qué pasa? A ver, Paris-Roubaix, Cerrona, en medio de la montaña aquí, salimos de un pueblo, Paris-Roubaix, hasta el frente del pueblo probablemente, estamos ya 980, esto tiene que acabar ya una vez, estamos subiendo y bajando. Y ya, a ver si acabo de una vez y nos dejan bajar. Embalaos. Cima de la ruta. Seguimos. Ha habido un pelín otra vez, pero vamos, ya hemos varios kilómetros de Paris-Roubaix. Los franceses mayores están subiendo, los pobres, a pie, porque además de coser cuesta arriba, hay que tener un poquito de técnica. Y bueno, vamos a ver lo que llevamos. Llevamos 1911 kilómetros, 1037 sobre el nivel del mar, 89 kilómetros, o sea, llevamos más del doble del desnivel. Pinduradouro. Tenemos aquí un perro ladrador, poco mordedor. ¿Eh? Y nada, menos mal que está esta fuente, me he refrescado. Hace calor, menos mal. Por un pelín al aire, que el aire todavía es un pelín fresco, pero madre mía. Cuando estás subiendo unas cuestas empinas o viniendo desde el pueblo anterior hasta aquí por la Paris-Roubaix, es la hostia. Bueno, chicas. Venga, venga.
Hola. Venga. Vamos. Venga, chicos. Tenemos aquí un embalse. Más favorable. Ya no, habrá algún repechito, pero ya todo favorable. ¡Oh! ¡Qué a gusto después de tanto sufrir! 1955 metros de nivel acumulado. Y ya de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí. En la... por el carril bici. ¡Oh! Qué pasada, qué bonito. Mirad aquí, cavada de las rocas, ¡guau! Paisaje. Son ya cerca de las 5 de la tarde. Ha sido muy dura la etapa de hoy, muy dura, más de 2000 metros. Vamos para allá. Día 3. Miércoles 3 de julio. He empezado a hacer una subida que sale directamente desde donde me alojo, que corresponde a la ruta B, esta subida. El otro día la bajé, es preciosa. Se sube entre robles y castaños. Me recuerda a la subida norte del puerto de Honduras, allí en el Jerte. Y cuando termine de subir esto, pues enlazaré con la ruta larga que sube desde Vilapouca. Yo estoy subiendo desde Pedras Salgadas y nada, pues ahí ya haremos la larga. No es muy duro, pero cuesta. Bueno, coronando aquí otro repecho, fijaros en ese molino, completamente destrozado. Ha tenido que soplar bien el viento aquí, para que se destrozara y nada. Bueno, ya. Esto es la cima y ahora bajar. Paisajens. Bueno, llevamos ya casi 60, 59. Y bueno, 1061 metros de altitud acumulado. Seguimos. Llegando a una pedanía de Silva. Estamos subiendo segundo cima del día, ya queda poco. Y luego ya vemos qué hacer porque son las 10:30 y subiendo hace un calor de muerte. Oh. Tenemos aquí una francesa motivada. Más sube. Aquí. A los compañeros. Y bueno, nos queda una subida. Nos queda una subida gordita, así como de 200-300 metros del nivel. Y ya topa abajo para Vilapouca. Y ya luego más mis 7 kilómetros habituales hasta el hotel. ¡Vamos! Estamos coronando ya el último
aeropuerto de la jornada. Joder, qué cansado. 112 kilómetros, 2.265 metros de nivel, o sea, el doble en 1.000 metros por cada 100 kilómetros. Bueno, ya corto, ya bajará toda leche. Buenos días, jueves 4 de julio. Hoy hemos salido desde Piedras Salgadas. Me he ahorrado 7 kilómetros porque la ruta pasaba por el kilómetro 7 por donde mi alojamiento. Así que hoy voy a hacer una ruta un pelín más corta de la larga. Hemos ido por la Nacional 2 hasta Vidago y poco después nos hemos desviado hacia la izquierda. Ya esta zona es inédita. No sé qué pueblo es este, pero bueno, pintoresco. Vaya liada parda aquí en Anele. Joder, un kilómetro aprox de 15% de media fácilmente. Joder. Ya estamos en el bosque. A descansar un poquito. Ya se ha suavizado muchísimo. Bonito paisaje. Ahora todavía no son ni las 8 locales. Mucha sombra en este pinar ahora mismo. El lecho es todavía verde. Bonito, bonito. Mira, ahí es recoger resina. Están utilizando estos pinos para resina. Coronando una cima. Que como no tienen nombre, pues nada, por ahí se va Beca y por ahí entramos en la Serra del Eiranco, dirección Braga. Ahora me parece que todavía seguimos subiendo un poco más dentro de un rato y luego bajamos a un río con una presa. A veremos cómo se llama todo eso. Venga, seguimos. El embalse este que antes os he enseñado. Pues la verdad que mucho mejor, porque aunque daba más calor, bueno, ahora son las 10:05 y debe ser que entre que estamos muy más altos ahí, en torno a 900 metros, y además que daba bastante sombra. Ayer es que era todo solana y bajaba, estábamos mucho rato abajo, ¿sabes? En una zona de cultivos, es más zona de sierra, más bonito y mejor temperatura. Me encanta. Hoy mucho mejor, ¿eh? Vale, esto, ¿eh? Este lago, madre mía. Claro, es enorme.
Y a esta altura, ¿eh? No sé qué río es, pero vamos, aquí tiene una buena reserva de agua. Está hasta arriba, además, bueno, en España pasa lo mismo este año. Ha llovido mucho y están los embalses, por lo menos en la zona de Madrid, hasta arriba. En otras zonas no tiene tanta suerte, en Cataluña, en el sur, en la zona de Murcia, Almería, pues ahí están bastante litros de agua, pero la verdad es que este año han venido muchas borrascas del Atlántico durante todo el invierno y la primavera. Fenomenal. Precioso esto. Claro, es pintoresco pueblo aquí serrano al lado del lago, que creo que no vamos a poder entrar porque no vamos a desviar ya. A ver si sale otra vez. Vamos a tirar para allá, para la izquierda ahora. Pero antes de tirar a la izquierda, a ver si tenemos suerte y se ve el pueblo otra vez. Estamos subiendo, yo creo que ya al punto más alto de la ruta de hoy. Cierra completamente. Hay muchas especies de árboles, robles, castaños, encinas, seguro que hay alguno por ahí, pinos, helechos. Seguimos. Bueno, estamos en el punto más alto de la ruta. Ahí la tenéis. Y vamos a ir hacia Boticas. 1.005 metros de altitud, más o menos. Ahora nos toca una buena bajada. Y bueno, la ruta de hoy me está gustando mucho más que la de ayer. La verdad es que merece la pena. No me arrepiento de haber vuelto a elegir la larga. Aquí tenemos a Les Vaques. Vacas, o como se diga en portugués. Dirigiéndonos hacia Sobradelo. Carretera muy estrechita y muy bonita. Sin tráfico casi. Yo voy a cortar porque si no me la voy a tapar. Cuestones de aupa. Ponen ahí el final, un camino rural asfaltado, yo que sé, está el 15% fácilmente, hijo de puta, y sigue, mira, hasta los árboles y sigue. Buah. Trocito de vía verde asfaltada saliendo de Vilapuca dirección hacia Villarreal. Nada, esto está súper llano y más favorable al principio porque va bajando, acompañando al río, empieza uno que empieza por Cecongro o algo así, no me acuerdo muy bien. Fenomenal está esto. Pues en un cruce de una carreterilla de esta de mala muerte del pueblo con la vía verde casi me atropella un portugués, que vamos, ellos la mayoría no tienen cuidado en las carreteras, te adelantan ahí con medio metro de distancia en vez de con metro y medio y van a toda hostia. Pues este no sé si no me ha visto, ha dicho, yo tengo preferencia. En ningún lado aparece preferencia de uno, preferencia de otro, ni se da el paso. Y vamos, en ese caso yo creo
que debería tener preferencia la vía verde, que para eso es algo donde va el más débil, va el ciclista, va el peatón. Joder, vamos, le ha faltado. Y encima es que se ha metido para la vía verde, que está prohibido, ¿sabes? Si va recto me come. Qué cabrón. El coche venía por aquí y yo venía por este otro lado, de derecha a izquierda por la vía verde. Entonces, bueno, aquí se ve una señal de ciclista, pero vamos, aquí se ve mejor, ¿lo ves? Tiene peligro ciclista, o sea que debería haber ido como si fuera un cedal paso, pues se cruza algún ciclista. Y nada, yo venía por aquí, yo venía desde aquí. Y en ese momento pues veo que me el coche desde aquí y vamos, me meto hasta el lado de la acera y el tío vino desde aquí y casi me lo que hizo fue meterse aquí a la izquierda para no darme, pero vamos, que si sigue de frente me lleva por delante. Otro ciclista que tenía la misma idea que yo. Ya habíamos pasado la ruta que proponían hoy. El principio, el final eran iguales que otras rutas, ¿no? El principio era igual que una ruta, el final igual que otra distinta. La única diferencia era el medio, y entonces he preferido hacer la de proponía el sábado, que la verdad es que está resultando genial. Ay, Ramón, la que te has perdido. Tenías miedo a los desniveles y esto es eso, 1% para arriba, ya no 1% para abajo. Se ha desviado la vía verde de la carretera de N2, ahora va por otro trazado para subir con menos desnivel. Y guau, nos hemos metido en una zona ahí sin pueblos, llena de vegetación. Qué pasada. Ay, Ramón, tenías que haberte venido conmigo. Y se acabó la faena asfaltada. Cortado, no sé si habrá un puente cortado o no. Yo voy a tirar, hacer un poquito de gravel y a ver qué pasa. Pues la verdad que por ahora está muy llanito para... vamos, se puede ir muy bien. A ver hasta dónde dura, a ver si no hay algún puente cortado o alguna cosa de esas. Y si me tenga que dar la vuelta. Bueno, venga, hasta ahora, tío. Qué guapo está esto. Uf, qué pasada. La antigua estación Samardá o algo así. Y la verdad es que está muy bien esta pista. O sea, es que se puede ir perfectamente con una rueda de 28 de carretera. O sea, seguro que hasta pinchan menos. Hay menos guarrería que en la carretera, no sé, en los arcenes. Qué guapada. Una pena que se ha quemado por aquí estas los árboles. Que bueno, ya he visto varias zonas quemadas. No sé cuándo fue, pero vamos. Me suena que hubo un verano hace poco que hubo muchísimos incendios en Portugal. Y nada, pues hay mucha zona quemada. Y no es, vamos, no es el primer día que lo veo. Ya en otras rutas lo he visto. ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Dirección Villarreal. No sé si llegaré, porque la ruta en principio no llegaba hasta Villarreal, pero me molaría llegar allí. Está allí por carril bici, por la antigua Vía Verde. Y nada, visitar la estación de allí. Bueno, más alto que la carretera nacional. Esta es la Nacional 2, que va subiendo, bajando. Aquí todo llanito, o sea, desde que he salido de Vilapouca llevaré 15 kilómetros o más y 50 metros a lo mejor del nivel he acumulado. Nada, todo es la leche. Un placer para el cicloturismo. Enlazado con la ruta del track. Y bueno, pues nada, he decidido seguir un rato la ruta del track porque
no se veía muy claro la continuación del la vía verde. Probablemente, bueno, ha habido obras y eso, y en algún cruce que había aquí con la Nacional 2, pues no han respetado, claro, no han respetado la vía verde. Es lo que suele pasar. Hacen modificaciones, pero para los coches, sobre todo. He encontrado la vía verde otra vez. Aquí se ve la valla esta que, vamos, me la he encontrado varias veces de estas durante la vía verde para que no pasen los coches. Y esa señal que indica el camino y pone algo de Villarreal, así que esta es la vía verde. Qué bueno, se puede ciclar, porque la verdad es que aunque haya hierba aquí en medio, la zona que no tenía hierba está muy 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 planita, muy bien, así que vamos para allá. Y mira, y aquí esto tiene pinta de una antigua estación. Seguimos haciendo graveling. Estación de Fortuño. Se ha estrechado hasta convertirse casi en un sendero, pero ya, estamos muy cerquita de Villarreal. Vienen ahí dos andarines y nada, corto. Bueno, ahora vuelve a estar muy mal asfaltado, pero, o sea, antes estaba muchísimo mejor, pero bueno, en algún momento pusieron aquí un poco de asfalto. Y bueno, pues ahí ya está Villarreal. Es una ciudad que es la capital de aquí de esta región, el Trasmontes Norte. Y pues curioso, porque tiene el río Corgo, lo atraviesa y ha hecho unos cañones en medio, entonces tienen que poner unos buenos puentes para cruzar de un lado de la ciudad a otra. Aunque el casco antiguo está en un lado solamente, bueno, el otro lado son otras municipalidades, pero es el mismo, ¿vale? O sea, al final es la misma ciudad o metrópoli. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hemos entrado en el tramo urbano y tenemos hasta las vías. Fíjate, casetas y todo. Tramo urbano de la vía verde de Villarreal. Como os hemos dicho, cuando hay obras en el futuro, pues fijaros, estas son las vías, iban para allá, por donde van esas señoras, pero pues han puesto una carretera y la han cortado. Y fijaros, ¿veis esto que hay aquí? Esto es un rally. Lo celebraron el fin de semana pasado y estuvimos Isa y yo por aquí. Y nada, hicieron un circuito completamente cerrado aquí en Villarreal para hacer carreras de coches. Tipo Mónaco, pero con otro tipo, en vez de Fórmula 1, con más como coches de rally. Y me parece que vamos a cruzar por aquí. Vamos a cruzar por ahí. Fijaros, por medio de la carretera se cruza. Se ven aquí las pinturas del rally. ¿Lo veis? En los bordes, en los arcenes. Qué bueno. Y aquí ya estamos en el tramo verdaderamente acondicionado como carril bici, porque bueno, ahora tienen como camino aquí en la zona de Villarreal, pero bueno, esto ya es un carril bici en condiciones. Genial. Y esto ya hasta la estación, supongo. Vamos para allá. ¡Yuhu! Aquí hay un paso para que no pasen los coches, pero vamos, te los comes con vinagre. Iluminado aquí con farolas, han puesto sus vallitas, muy bien, muy bien. Un 10 por el Ayuntamiento de Villarreal y la iniciativa esta de han hecho el carril. Les falta
para acondicionar algunas zonas, pero bueno, está muy bien, me ha gustado. A ver, ya el siguiente tramo, cuando estemos llegando a la estación. Mira, ahí se ve el circuito de Villarreal, será todo ahí protegido para que no se salgan los coches si tienen un accidente. Otro, reducción de velocidad, que si te lo comes, hasta luego. Y vamos para allá. Aquí estamos, entrando en la estación de Villarreal. Aquí el cambio de trenes. Para echar agua a las locomotoras. La estación. Los andenes, que les han quitado las vías. Y claro, en la capital. Le han quitado el tren, ya no viene. Voy a seguir un poco para el otro lado para ver cómo, hasta dónde llega, pero vamos. Mira, ahí han hecho un restaurante, ahí eso tenía pinta de un almacén o donde arreglaban los trenes. Y nada, aquí sigue la vía, a ver hasta dónde llega. Está acabando. Estoy yendo a bajar el primer puerto que bajé el primer día, que me encantó. Y nada, voy a intentar batir mi PR allí en esa bajada. Y aquí estamos en la cima, estamos en la cresta de una montaña por aquí. Paisajes, mira, por ahí viene alguno que está haciendo la mediana. Yo, como me he ido a hacer una completamente distinta, ale, ale, ale. Dale, dale, dale.